Yo soy Britney Spears. Por favor, una segunda oportunidad, bienvenida. Así es. Gracias. ¿Cansada? Mucho. Estoy feliz, más que cansada. ¿Nerviosa? No, estoy feliz, estoy dichosa, de verdad. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Muy bien, véngase para acá. Preparados y listos. No te vayas tan lejos, quédate conmigo. Ven acá. Fernando Armas, yo sé que usted es fan de Britney Spears, por eso le voy a pedir la palabra. De la princesa del rock, así es. ¡Pop! Del pop, perdón. Super fan, ¿no? Super fan. Del pop. Vanessa, el timbre de voz, tú tienes un color de voz ahí muy parecido, pero vas a tener que dosificar tu aire, porque entre bailar y cantar, ahí empieza un temblorcillo en tu voz, como que vas a necesitar un apoyo. Hace que en el momento de los agudos tiendas a desafinar un poquito. Por eso es muy importante que tengas ese proceso de energía, de mantener la respiración, para que no te ocurran estas cosas. Así es que, nada más eso, pero después, como te digo, tienes un,
Tienes un timbre de voz muy parecido. Trabaja también los gestos. Vanessa, muy bien, Fernando. Cosita. Sí, sí. Yo seguí cantando la canción. Sí, es que Britney me gusta. Y felicitarla porque en verdad ha bailado 15 veces más que lo que baila Britney, la verdad, ¿no? Y ha cantado más también. Y ha cantado más. Hay que recordar que Britney es mucha sensualidad. Más que baile, lo que, claro, es más sexy, la voz... ¿Qué dice? Perdón. No, es que... que nos apuremos, Katia. Amor, tranquilo. Ya. Era ese el comentario nomás. Gracias. Katia está coqueteando con Martins. No entendí nada. Ahí, sus así. Cositas. Eso ha sido rapidito. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias. Tomar asiento con sus compañeros. Un aplauso para ella.